El general en jefe Emiliano Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. La figura de Emiliano Zapata pues es como muy importante, es un bastón cultural que de alguna manera posibilita la realidad de los morelenses en la actualidad. Ocurriendo lo del 10 de abril ya estaba solo y por esa consecuencia quería la alianza para fortalecer su movimiento. Por ende, mandó a su al general Gildardo Magaña para aliarse con otras fuerzas revolucionarias. Le llega el desertor, le podemos decir, de Jesús Guajardo, ofreciéndole apoyo y caballada y dinero. Y ¿qué hacía el general? Me la juego, ¿no? Porque tenía en la espalda ya toda la fuerza carrancista, ¿no? Un momento de desesperación. Tenemos que imaginar el paisaje de Morelos después de 9 años de una guerra intensísima, el mes de abril, que es uno de los meses más secos y más calurosos. Habría que imaginar además el mediodía con las cigarras cantando por todos lados, con los colores ocre en los cerros. Abajo, lo que había sido la hacienda más moderna del paisaje morelense, del vergel cañero, que era la hacienda de Chinameca. Está convertida en un cuartel de federales que habían dicho que iban a dejar de ser leales a Carranza y que iban a apoyar de alguna manera, pero básicamente con armas, lo que quedaba del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Están las fuerzas zapatistas, pues, de alguna manera, pues, bien desgastadas, ¿no? Hay como una especie de estancamiento, así se vive el ambiente, ¿no? Como un poquito de estancamiento. Tenemos, ¿no?, que el gobierno carrancista, el gobierno constitucionalista está detrás de Emiliano Zapata y por más que ha tratado de capturarlo, pues no ha podido. Entonces, por ahí meten a la cárcel a Jesús Guajardo. Jesús Guajardo era el jefe del regimiento 15 que estaba aquí establecido en Morelos. Y eran de verdad un muy buen guerrero, ¿no? O sea, había hecho las cosas como bastante bien para los constitucionalistas y había cometido pues varias atrocidades, ¿no?, tremendas en Morelos, ¿no? Por ejemplo, el genocidio de Tlaltizapán y todo esto. Entonces, bueno, a Guajardo lo meten a la cárcel, lo mete Pablo González, que en ese momento era general, ¿no?, del ejército constitucionalista. Entonces, lo meten a la cárcel por indisciplinado y esto lo dice Womack en su libro. Entonces, Zapata se entera de esta situación, ¿no?, de que Pablo González no estaba tratando bien a Guajardo. Y entonces Zapata por ahí ve como luz verde para entrar en tratos con Guajardo y le manda correspondencia diciéndole que por qué no se une a las fuerzas zapatistas. Pero esta carta la intercepta Pablo González. Entonces Pablo González ahí ve como una oportunidad para poder atrapar a Emiliano Zapata. Entonces, lo que hacen es ponerse de acuerdo con Guajardo y decirle sí, o sea, tú síguele la corriente a Emiliano y dile que sí, que te vas a unir al ejército zapatista. Emiliano Zapata fue engañado. El engaño consistió en que le ofrecieron 12.000 cartuchos. Guajardo le ofreció 12.000 cartuchos. Le ofreció información, le ofreció tropa. ¿Quién sabe cuántas cosas más le habrá ofrecido? Pero lo que sí se puede ver en los documentos históricos es que hubo ofertas de pasarse. Incluso Zapata puso una prueba, porque la gente estaba muy molesta con las masacres que habían cometido las tropas carrancistas al mando de Victorino Bárcenas, aquí en Morelos, en el oriente, por el rumbo de Tepalcingo.
Y Zapata dijo, bueno, que agarre a esos asesinos y que los castigue. Le entrega más de 70 personas, ¿no? Emiliano Zapata queda de verse con él en un lugar que le llaman, me parece que se llama El Unicornio, donde se quedan de ver, y ahí le va entregando como a la gente, ¿no? Y entonces Emiliano Zapata dice, bueno, esta es una prueba de que este hombre pues, está siendo leal conmigo, ¿no? Esa prueba que les puso Zapata, aparentemente la pasó Guajardo y Zapata entonces aceptó la reunión en Chinameca. Entonces se quedan de ver en Tepalcingo más tarde. En Tepalcingo, Guajardo le regala a Emiliano Zapata un caballo, un alazán, el As de Oros, ¿no? Como para igualmente ganar a Emiliano Zapata, ¿no? Decirle, sí, mira, estoy contigo, ¿no? Tú confía en mí, todo va a estar bien. Entonces Emiliano Zapata ahí le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos al cuartel y te presento como a los generales zapatistas? Y entonces ya tú los vas conociendo. Y eso también como para meterle presión a Guajardo, ¿no? Y Guajardo dice, no, es que, ¿sabes qué? Me siento un poco mal del estómago. Y entonces mejor yo me voy a adelantar a Chinameca para que no nos ganen con las municiones que están ahí en Chinameca. Entonces nos vemos en Chinameca mañana. Y dice Emiliano Zapata, bueno, está bien. Está Zapata en el cerro, en un lugar que se llama La Piedra Encimada, con su gente, muy poca gente. De alguna manera, pues imagínate, todos estos años en la lucha y demás, pues sí, es desgastante. Entonces, Emiliano Zapata de alguna manera se convierte también en juez, o sea, lo buscan para absolutamente todo, ¿no? O sea, si tienen algún problema, que se extravió un burro, que se extravió una mula, que se pelearon dos vecinos, que la esposa engaña al esposo, entonces todo mundo iba a ver a Emiliano Zapata, ¿no? Por favor, resuélveme esto, por favor, resuélveme aquello, que mira, que... Entonces, Emiliano Zapata tenía que decidir sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, así lo justifican los relatos, ¿no? de tradición oral, ¿no? No desanimados en el sentido ideológico de la palabra, pero sí ya sin el aliento que tenían y sin el empuje que tenían al principio de la guerra, están en un impasse en donde ellos tienen que decidir si van a rendirse, si van a participar en las elecciones de 1920, si van a seguir huyendo. Las gentes de los pueblos ya no los apoyan como los apoyaban antes. Tienen miedo porque el ejército de ocupación de Pablo González, el ejército carrancista de Pablo González, ha llevado adelante una estrategia de tierra arrasada, de pueblos quemados, de asesinatos a la gente que apoyaba a los zapatistas. Entonces, los civiles buscan estar separados ya de los pequeños grupos, de las pequeñas bandas guerrilleras. En Chinameca hay un lugar que se llama La Piedra Encimada, ¿no? Que está como en un cerrito, y desde ahí se alcanza a ver perfectamente bien el valle, ¿no? O sea, tú distingues absolutamente todo. Entonces, te digo, Emiliano Zapata, pues, sabía, ¿no? O sea, qué onda, o sea, no era nada ingenuo, ¿no? Entonces, era muy desconfiado. Sube a La Piedra Encimada con su gente y él se establece allá, mientras que Guajardo se encuentra más bien en la hacienda de Chinameca. Entonces, Emiliano Zapata manda a Palacios, a su asistente, para que vaya por municiones. Y los oficiales de Guajardo, a su vez, le están insistiendo todo el tiempo a Emiliano Zapata, no, que baja, que mira, que vamos a tener como... Vamos a comer juntos, ¿no? Vamos a... Ya somos casi zapatistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no bajas, ¿no? De La Piedra Encimada? Y le insisten, y le insisten. Y Emiliano Zapata decide bajar de La Piedra Encimada. El mayor Carlos Reyes Avilés dio testimonio de cómo fue la emboscada. Dijo, cerca de las 8:30 de la mañana bajamos a Chinameca. Y ya allí el jefe Zapata ordenó a su gente que formara plaza en el lugar, en Chinameca, mientras Zapata, Guajardo y otros generales se apartaron para discutir con Guajardo los planes de la futura campaña. Entonces, para esto Guajardo ya tiene como todo un plan de que cuando llegue Zapata, su gente le va a hacer los honores. Y después de varias insistencias, Emiliano Zapata le dijo, vamos a ver al coronel Guajardo, que vengan nada más 10 hombres conmigo. Ensilló su caballo y junto con estos 10
zapatistas se fueron a la entrada de la hacienda de Chinameca. Está pasando la puerta de entrada de esta hacienda, la más moderna de Morelos, está pasando la puerta de entrada y debió haber estado viendo hacia los lados, y lo que ve es soldados disciplinados que le están dando un toque clarín en homenaje a la entrada al revolucionario. Pero al terminar el toque del clarín se suelta una balacera. El secretario Zapata ya está dentro de la hacienda, ahí lo matan. Y a Zapata todos los tiros se le dirigen al cuerpo. De hecho, el caballo no sufre ni una herida. La sorpresa fue terrible. Los soldados de Guajardo, preparados en las alturas, en el llano, en la barranca, en todas partes, cerca de 1,000 hombres del ejército carrancista descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto, la resistencia fue inútil. Cae Emiliano Zapata y el As de Oros se va, ¿no? O sea, por ahí dicen que lo recoge alguno de los secretarios de Emiliano Zapata. El caballo finalmente termina en Veracruz muchos años después, ¿no? 7 impactos de bala a la edad de 39 años. Creo que fue un acto de continuar su lucha, pero desgraciadamente las alianzas no le favorecieron. Pero nunca pensó de que... Y estaba preparado, obviamente, porque era un hombre muy desconfiado, pero lo agarraron de sorpresa. Y nunca se imaginó Guajardo que iba a ser el que iba a inmortalizarlo a su enemigo. Murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. Pero, curiosamente, la gente que fue a Cuautla a ver el cadáver, no tanto se fijó en el rostro, sino que buscó en la mano, que le faltaba un pedazo de un dedo, se dice, que tenía un lunar, que tenía en el pecho, que tenía una cornada en la pierna. Buscó en otros lados señas de que eso fuera cierto. Y lo que dijeron en Cuautla, los zapatistas y la población civil, no es Zapata. Zapata vive, la lucha sigue. Y hay testimonios orales de estos zapatistas que estuvieron en Cuautla y que dijeron, no es Zapata. Deciden presentarlo en Cuautla, el cadáver de Emiliano Zapata. Entonces lo suben a un caballo, lo atraviesan y en ese entonces pues se movían solo por caballos, ¿no? Entonces me decía un señor, Amadeo Cárdenas de Chinameca, que más o menos se hacían como 5 horas desde Chinameca hasta Cuautla en caballo. Entonces suben el cadáver de Emiliano Zapata en el caballo y así lo traen, ¿no? A Cuautla. Y lo exhiben en, me parece que es la jefatura de policía, durante varios días. Todo el día 11 los pusieron ante la gente. El día 12, todo el día casi, quedó expuesto. Pero el cadáver, como no se le había hecho la autopsia, se empezó a descomponer muy rápido. Entonces decidieron que a las 5 de la tarde de ese 12 de abril de 1919, pues saliera el cadáver de Emiliano Zapata rumbo al panteón municipal. Y lo que hacen es llamar a la gente. Dicen, aquí está su padre, ¿no? Aquí está muerto su padre, vengan a reconocer el cadáver, ¿no? Y entonces pues, la gente se acercaba y decía, pues este no es, ¿no? Está súper hinchado, está irreconocible, ¿no? Este no es Emiliano, ¿no? Y entonces, si decían que no, entonces les disparaban y los mataban ahí. Entonces, por ejemplo, un señor, José Correa Casales, me decía, no, y ya tenían así una fila de cadáveres ahí al lado de Emiliano cada vez que decían que no. Entonces, y decían que no y les pasaba eso, ¿no? Y entonces ya toda la gente decía, no, pues sí, sí es el cadáver, sí. Si el cadáver no es el de Emiliano Zapata, entonces Zapata está vivo. ¿A dónde está? ¿A dónde fue? Formas simbólicas dijeron
Zapata cabalga por las montañas. Había gente que lo veía en varios lugares. Incluso algunos extendieron la idea de que Zapata se había ido a Arabia con sus amigos los árabes. Porque es cierto, Zapata tenía compadres árabes que habían llegado de las migraciones recientes y se establecieron en una extensa zona, pero en Cuautla, en Taxco llegaron árabes, palestinos. Hubo generales zapatistas de origen árabe o palestino. Entonces él se fue huyendo hacia Cuautla. Se encontró con otro compadre, que es Moisés Salomón, que le decían que era el compadre árabe. Él fue el compadre de bautizo de uno de los hijos de Emiliano Zapata. Y él había nacido en Ecret, que está en Israel, ¿no? Entonces era el árabe, lo conocían todos por el árabe. De hecho, él era comerciante, tenía una tienda que primero la tenía en Cuautla y después se la llevó a México. Él murió ya por ahí de 1930 en México, en la calle de Buen Tono. Su tienda se llamaba El Puerto de Beirut. Entonces, y dicen que se fue que el compadre se lo llevó a Arabia, ¿no? Entonces, que así, de alguna manera, pues Emiliano Zapata iba a seguir viviendo y que venía a Morelos, ¿no? Que venía disfrazado a Morelos, a Nenecuilco, a visitar a su familia, ¿no? Que Nicolás, su hijo Nicolás Zapata, lo sabía perfectamente, ¿no? Entonces, dicen que por ahí cuando Nicolás Zapata, esto también lo cuenta la gente, ¿no? Que cuando Nicolás Zapata se emborrachaba, iba y baleaba la estatua que está en Cuautla, ¿no? De Emiliano Zapata, y gritaba, es que este no es mi padre, porque mi padre no está muerto, mi padre se fue a Arabia, ¿no? Zapata jamás hubiera hecho eso, pero es una tradición oral que aún persiste en la zona zapatista. Zapata no murió, y si no murió, se fue. Algunos dicen que incluso se fue a Chiapas, pero lo cierto es que después de que hubo la resistencia a creer que se había matado al jefe, fue aceptada por los zapatistas. Entonces, bueno, estos son algunos de los relatos que se cuentan desde la historia oficial y desde la parte del imaginario morelense. En el imaginario de la población existe la idea generalizada, prácticamente unánime, de que Guajardo traicionó a Emiliano Zapata y el asesinato se debió a una traición. Pero si consideramos los datos existentes que se refieren a una operación militar para asesinar al jefe del Ejército Libertador, si consideramos que Guajardo nunca fue leal a Emiliano Zapata, veremos que no lo traicionó. Él cumplió una misión de asesinar a Zapata y fue un asesino, sí, claro, pero utilizó el engaño. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la traición de Guajardo se refiere a una sola persona. Se individualiza el crimen en una sola persona. Y se pierde de vista el conjunto, que en realidad es lo importante, el conjunto del enfrentamiento. La estrategia de el gobierno de Carranza, la estrategia militar, que fue genocida, que fue desastrosa aquí en Morelos, se pierde de vista ese conjunto y se reduce a lo mínimo, a la traición de una persona, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta para poder entender la magnitud del asesinato de Zapata. Como una operación militar, con engaño, emboscada y manejo posterior de la imagen de la muerte. La emboscada se dio, el asesinato ocurrió, y lo que hay que pensar, en mi opinión, es cuál era el sentido que el gobierno de Carranza le quiso dar al asesinato. Y ese sentido está expresado de manera muy clara
en grandes caracteres de primera plana, a 8 columnas, con letras rojas, y dice: murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. Esa era la intencionalidad, de decir, matando a Zapata, se va a acabar con el zapatismo. La leyenda dice que cuando Zapata era pequeño, él observa a su padre que está llorando. Padre, ¿por qué llora? Porque vamos a perder las tierras. Entonces él le reafirma, ¿sabes qué, padre? Cuando yo sea grande les voy a devolver esas tierras.